Gracias a nuestro Padre Celestial, a sus bendiciones tan grandes. Hoy estamos acá nuevamente en este hermoso programa, ¿verdad? Palabras de vida. Palabras de vida que el Señor nos provee a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos buscando su reino. El tema de este día, a todos aquellos que nos ven por todas partes del mundo, por las plataformas existentes, ya sea por sus teléfonos, iPad o computadoras, o por la televisión, por el satélite, por donde quiera que ustedes se conecten. Bueno, les doy un cordial saludo y que la bendición del cielo llegue hasta sus hogares. El tema de este día en el cual vamos a hablar es un tema muy, pero muy especial para estos tiempos finales. El tema de hoy se titula Salir de ella, pueblo mío. Un tema que hoy lo vamos a poner desde un punto bien espiritual y bien apegado a lo que el Señor nos enseñó, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos trajo a nuestra vida y a que nosotros podamos comprender de que esta es la forma en cómo nosotros vamos a poder estar en el reino de los cielos. Así de que el Señor Jesucristo nos llama y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo se quiere acercar más a nuestra vida. El Señor Jesucristo nos quiere enseñar su amor, su misericordia en cada uno de nuestros corazones. Así que donde estamos nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración para dar apertura a este tema y que la bendición del cielo y por medio de su Espíritu Santo seamos guiados, su servidor y todos aquellos que nos ven. Así de que vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a nuestro Creador. Señor Jesús, Padre y Dios nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos has dado, Señor, el pan diario. Gracias porque nos has dado vida. Y gracias, Padre, porque tú nos provees todas nuestras necesidades. Sabemos que tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Y creo que hasta este punto, Padre, nos has guardado de las pandemias, las enfermedades y todo lo que ha venido aconteciendo, Señor, en estos tiempos finales de la historia. Pido, Padre, tu bendición del cielo a todos aquellos que se conectan con el ministerio del Evangelio Eterno en todas sus plataformas, Padre, para recibir en sus corazones el pan de vida y que todos puedan entrar al camino, la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Tu servidor, Padre, se pone en tus preciosas manos, pidiéndote que tu Espíritu Santo guíe mi mente, mi corazón, mis pensamientos, Señor, y que no sean mis palabras, sino tus palabras, expresándonos y enseñándonos el camino que debemos de tomar. Que nos arrepintamos de nuestra maldad, de nuestros pecados y de nuestra vana manera de vivir. Así que, Padre, todos juntos los que nos ven y todos los que están allá, Padre, dales de tu bendición, Señor. Pon en sus corazones esa paz que solo tú sabes dar, Señor. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, estamos acá de nuevo muy agradecidos con el Señor. Ya nos pusimos en sus preciosas manos y bueno, en el tema de hoy vamos a aplicar siempre un así dice Jehová, un así está escrito. Y al mismo tiempo también vamos a aplicar también los libros de espíritu de profecía, que son palabra de Dios de igual manera. Por eso en esta hora ya estamos todos encaminados en el tema. El tema es salir de ella, pueblo mío. Y a veces nosotros podemos enfocar este tema de varias maneras, ¿verdad? Como Dios quiera poner en nuestros corazones para que podamos entender de dónde debemos de salir. Porque salir de ella, pueblo mío, hoy lo vamos a aplicar que nosotros debemos de salir de Babilonia. Nuestros corazones, nuestras mentes deben de salir de esa vana manera de vivir, como dice el apóstol, ¿verdad? Que nosotros debemos de retirarnos
de las cosas vanas de este mundo. Así que cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, el reino de los cielos se ha acercado, nosotros debemos de entender que es su palabra y Él lo menciona en Mateo 4, 17. Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí viene lo interesante para nosotros. Este es el mensaje directo a nuestra vida. Si el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas, dice Él, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Pero en cuál Evangelio? Bueno, en el Evangelio eterno, el Evangelio que Cristo Jesús nos enseña en su santa palabra. Por eso el mensaje para estos días finales, el mensaje de amor, el mensaje de amonestación es el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que toca a todo aquel que nunca ha escuchado estas palabras, aquel que siempre ha querido conocer la verdad. Y dice el Señor que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que donde quiera que estés, agárrate ya. No voy a ir abriendo la Biblia para poder citarte los versículos, pero en pantalla te van a ir apareciendo para poder avanzar en el estudio de esta hora. Así de que en Mateo 4:17 nosotros encontramos que el Señor dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Él nos trae esta enseñanza, que son las enseñanzas de Jesús, porque Él mismo dijo, seguid mis pisadas, porque yo soy vuestro ejemplo. Así que, ¿cómo es que nosotros registramos todo esto? Pues en su palabra, en San Mateo, el Señor, hablando directamente a nuestras vidas, en el Sermón del Monte también, el Señor Jesús les presenta a todos sus seguidores y a todos nosotros la forma en cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo nosotros debemos de ser en esta vida. Y dice el Señor, el que nos empieza a enseñar esa ética que debemos de tener, ese amor a nuestro prójimo, debemos de practicar realmente todas las cosas que están en el reino de los cielos, porque es un reino hermoso, donde ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, y creo que es el lugar donde todos queremos estar. Por eso el Señor, cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, lo primero que el Señor les dijo, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estoy citando Mateo 6, del 9 al 10, para que aquellos que nos siguen puedan saber. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor Jesucristo mismo dice que es la forma de orar, pedir que el reino de los cielos venga a nosotros, que podamos vivir conforme a la voluntad de su reino. A veces nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿cómo es que nosotros podemos interpretar todo esto? Porque yo lo entiendo de una manera, yo lo entiendo de otra. Pero realmente la Biblia tiene un mensaje especial a todo corazón que le presta atención y que quiere aprender más del Señor. Porque nosotros debemos de cambiar nuestra vida, debemos de cambiar nuestro corazón, debemos de caminar con rectitud y debemos de hacer las cosas que agradan a Dios. Y una de las cosas importantes para nosotros es que debemos de empezar a vivir aquí el reino de los cielos. Practicar para que cuando lleguemos allá con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en las nubes de los cielos con los ángeles a levantarnos, a recogernos de este mundo que perece, es donde nos vamos a dar cuenta que ya nuestro carácter fue transformado, que ya nuestra manera de vivir ya es muy diferente, nuestra manera de actuar tiene que ser diferente. Y así es como nosotros vamos a poder estar en el reino de los cielos. Mateo 28, el Señor todavía nos da una orden más. El Señor Jesús dice que se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Imagínense, es una orden de nuestro Señor Jesucristo, que guarden todas las cosas que Él
nos ha ordenado, que Él nos ha mandado. Y dice Él, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, qué interesante, porque el Señor Jesucristo mismo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el mandato de Dios está acá en su santa palabra. Dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nuevamente el Señor, en Mateo 6:33, dice Él que nosotros realmente debemos de entender esto. Cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, es porque Cristo Jesús toca a la puerta y nosotros se la abrimos. Y Él entra a cenar con nosotros. Y bien interesante, porque dice el Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor quiere que conozcamos primeramente, que busquemos el reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que buscar cómo es que se vive en el reino de Dios. Cómo es que será el carácter de aquellos que viven en ese reino. Hay una justicia, dice, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros queremos entrar en el amor de Cristo Jesús, todo lo que vayamos necesitando para fortalecernos, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestras palabras, el Señor Jesús nos las va a ir dando poco a poco, si nosotros estamos dispuestos a convivir con Él, si nosotros realmente queremos vivir en su reino. Y un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, yo vivo ya en mi país y allá rigen otras leyes, porque es como otro reino. Es otro país donde uno hace y deshace, da igual, las personas donde quiera hacen cualquier cosa, sus necesidades y todo, y nadie les dice nada. Pero de repente yo vengo acá a Estados Unidos, aquí hay otra forma de administrar este país, hay otro reino, se podría decir. Y aquí es diferente, aquí hay culturas diferentes, hay personas de diferentes idiomas, hay personas que actúan de diferente manera. Las autoridades se aplican de diferente manera que en el país donde nosotros vivíamos. Y nosotros, si queremos estar acá en los Estados Unidos, tenemos que empezar a aplicar nuestra vida conforme a las reglas y a la justicia de este país. ¿Por qué razón? Bueno, si tú te pones, por ejemplo, a maltratar a la gente o a gritarle a alguien, a golpear a alguien, aquí vas a parar a la cárcel. Allá en nuestro país, ¿no? Allá golpeas a cualquiera y nadie dice nada. Te vas tranquilo a tu casa. Pero en cada reino hay una forma de vivir y las personas que quieren vivir ahí tienen que acoplarse, tienen que establecerse y vivir de la manera en cómo se hacen las cosas. Si tú quieres hacer tus tax, por decir algo, tú tienes que cumplir todo lo que te piden y aplicar, y están hechos. En nuestro país no, si tú quieres los haces, si no, no los haces, te da igual. En nuestros países, si tú quieres, tienes aseguranza médica, y si no la tienes, da igual. Aquí no. Aquí hay leyes y hay reglamentos, porque es otro país. Pero nosotros ya no queremos ser de este país, ni queremos ser de este mundo. Nosotros queremos llegar al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay una manera de vivir y hay una manera de actuar. Y por eso el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y a decirnos, el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes deben primeramente buscar el reino de Dios, el reino de nuestro Creador. Cada uno de nosotros debe de preguntarse si nuestra vida aquí, y entender que nuestra vida aquí es un breve periodo nada más. Nosotros, es tan corta nuestra vida en este mundo que a veces no la comprendemos. A veces vivimos como que quisiéramos ser inmortales. Como que salimos acá y a nosotros nada nos va a pasar, sin darnos cuenta realmente que en un momento, cuando el Señor lo decida, podemos partir de este mundo y podemos pasar al descanso, a esperar que nuestro Señor nos ponga en balanza y que Él pueda decidir si nos fuimos hallados faltos o fuimos hallados aceptos en el reino de los cielos, donde hoy en día estamos queriendo ir cada uno de nosotros. Sé que tú que nos estás viendo y todos los que nos están viendo hoy, sé que todos queremos ir al reino de los cielos. Todos queremos ir al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿pero para qué y por quién estamos viviendo hoy? ¿Para quién trabajamos? ¿Cuál será el resultado de todo?
dice la carta del 27, del carta 27 del 29 de mayo de 1982, la mensajera del Señor lo escribe. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Lo que seamos en el corazón se revelará en el carácter y ejerceremos una influencia, dice ella, sobre aquellos que, con quienes nos rodeamos y nos asociamos. Es importante para nosotros, por eso, entender que nuestra vida acá debe de ser una vida ejemplar, una vida donde debemos de ser cuidadosos con lo que hacemos y con lo que decimos. Y claro, no somos perfectos, porque somos pecadores, pero sabemos que la bendita gracia y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nos irá limpiando y nos irá emblanqueciendo si nosotros estamos dispuestos a practicar acá en la tierra cómo se vive en el reino de los cielos. Tenemos que comprender que nuestras palabras y acciones son un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y en el juicio nosotros seremos puestos frente a frente con aquellos a quienes debimos haber ayudado en los caminos rectos y seguros. Mediante nuestras palabras, palabras elegidas y nuestros buenos consejos que hemos recibido de la palabra de Dios. Si nosotros realmente hubiéramos tenido una conexión diaria con Dios y un interés permanente por salvar vidas, tal como dijimos al principio, que fue la orden que el Señor Jesús nos dio, entonces nosotros realmente podríamos entender que hay muchas almas que pueden ser salvas si nosotros obedecemos al Señor. Tú tal vez no te has dado cuenta, pero todo el mundo alrededor nos está observando. La gente nos está viendo qué hacemos, cómo actuamos, porque la gente se agarra un texto bíblico que el Señor Jesucristo nos dio también, que dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces nosotros no damos frutos. A veces estamos inertes, no nos hemos dado cuenta que los frutos que estamos dando no llevan a nadie a los pies de Cristo. Nos hemos acostumbrado a este mundo de vergüenza, a este mundo de inmundicia, donde nos hemos dormido. Y a veces vamos a la iglesia solo porque es día de ir a la iglesia, vamos un rato, nos regresamos, pero realmente no nos estamos poniendo a la mira de lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso Él vino acá a esta tierra y dice, el reino de los cielos se ha acercado para que tú y yo podamos observar cómo se vive en el reino de los cielos. Y el Señor dice que pues de sábado en sábado, ¿verdad? Dice en Isaías, y de mes en mes estaremos adorando al Señor. Nuestro Creador quiere que le adoremos. Nuestro Creador quiere que nosotros en esta tierra tengamos una vida agradable, una vida llena de amor, de gozo y de paz al lado suyo, y siendo un ejemplo para todos aquellos que cuando nos ven esperan mucho más de nosotros. La gente espera que nosotros hagamos cosas mejores de las que hoy en día hacemos, porque la mayor parte a veces estamos dando un mal testimonio. Nosotros a veces estamos haciendo cosas que no agradan a Dios y sin darnos cuenta. Y por eso es que los llamados, las predicaciones, los estudios que hacemos deberían de enseñarnos a poder visualizar cómo se vive en el reino de los cielos y poder salir de ella, pueblo mío, dice, poder salir del lugar donde nos encontramos, de la inmundicia donde estamos viviendo cada uno de nosotros, y poder llegar y decir, realmente ya no debo de vivir la vida que tengo, esta vida tan dura, tan horrible que Satanás quiere que yo viva. Mejor voy a aprender a vivir como se vive en el cielo, porque yo quiero y deseo ir al cielo con mi Señor Jesús. Así que también nosotros debemos de entender que Dios nos ha dado palabras, estos libros tan hermosos que Dios nos ha dado. La mensajera del Señor escribe en Joya de los Testimonios, ella escribe que el mundo no está sin gobernante. Fíjense, el mundo tiene alguien que lo dirige. Hay alguien que está al mandato de todo esto. Dice ella que el mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia.
Así que si tú eres del remanente y tú eres parte de la iglesia de Cristo Jesús, sabes que el Señor está todo. El Señor está al control de todo. El Señor Jesús quiere cambiar nuestras vidas. El Señor Jesús quiere que nosotros no perezcamos. Tenemos que saber que la perversidad, la crueldad de aquellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite. Y como en los días de Noé, va a pasar lo mismo. Si se derramarán los juicios a esta tierra. Y hoy ya los estamos viendo. Hoy el mundo se siente como en pánico. A mí me ha tocado, a veces salgo y la gente lo mira raro a uno. Imagínense que a uno le hubiese dado eso, dicen pandemia, pero realmente no es pandemia. Una pandemia es cuando toda la gente se está infectando, se está enfermando. Pero aquí no es tanto así el caso. Pero sí podríamos decir que con este virus que anda andando, la gente ya lo ve mal a uno. Va uno caminando y se le quedan viendo si está sano o no está sano. Y es triste cómo Satanás quiere dominar la vida del ser humano. Cómo Satanás quiere ejercer su poder y su dominio. Y hasta hoy, porque nosotros no hemos aprendido conforme a vivir allá, conforme se vivirá en el reino de los cielos, es que nosotros estamos pereciendo. ¿Saben que hoy el mundo espera ver más de nosotros? Por ejemplo, a veces nosotros andamos tapados y todo, pero realmente, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Será acaso que Dios no es tan poderoso para cubrirnos de estas enfermedades? Debemos de comprender que Dios tiene un plan y nosotros no vamos a pasar al descanso mientras Dios no lo quiera. Si Dios decide que hoy es mi último día, así me cubra, así me meta bajo la tierra, donde quiera que yo quiera estar, ese será mi último día. Así que Dios tiene todo ese poder. Y yo debo de entender y pensar aquellas palabras que el Señor nos muestra en 1 Corintios 6, 9, 10, que dice, oigan, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y guau, nosotros queremos estar en el reino de los cielos, pero dice que los injustos no lo van a heredar. Y dice en el versículo 9 de 1 Corintios 6, dice, no erréis. Fíjense las palabras, no erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y usted, pastor, pero, ay, entonces está difícil, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, te doy otra cita más. Fíjate, para que veas que la palabra de Dios es extensa, en Apocalipsis 21:8 también se dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate la descripción que Dios nos da. Dios no quiere que nosotros estemos en esas categorías, porque en el reino de los cielos no hay nadie con esas características. En el reino de los cielos hay mucho amor, hay mucha bendición para todos nosotros. El Señor Jesucristo, Él mismo dijo, imagínense las palabras de Cristo Jesús, dice, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis. Y Él mismo dice, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que nosotros tenemos que aprender a ser como niños. Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien dice palabras que no son de nuestro agrado, a veces puede ser una confusión. Nosotros como personas que amamos a Dios, debemos de entender que aquí en esta tierra debemos de perdonar, no dejar que el odio, el rencor lleguen a nuestro corazón, sino aplicar la regla, ¿verdad? Pensar positivamente, decir, bueno, a lo mejor el hermano no quiso ofenderme, o a lo mejor el hermano no conocía de cómo se vive en el reino de los cielos. Y por eso estamos acá, aprendiendo de cómo se vive allá. Porque debemos de ser como niños, que aunque nos ofendan, miren, los niños se pelean y todo, y al ratito están jugando, contentos, no ha pasado nada. Pero aquí nosotros es muy diferente. Por eso qué importante es para nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña.
porque a vuestro Padre le ha placido, daos el reino. Miren qué hermoso cuando el Señor Jesús dice estas palabras, que a su Padre, imagínense, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, daos el reino. Y ese reino pues nos espera a todos aquellos que estemos dispuestos a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro carácter y a salir de ella, pueblo mío, a salir de Babilonia, de los engaños, de la mentira, de la suciedad que está llegando a las mentes de los seres humanos. Dice el Señor en San Juan 3:3, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que como el Señor le dijo a Nicodemo, así nosotros debemos de entender, debemos de nacer de nuevo. Debemos de morir al yo, a nuestra vida, a nuestros placeres, a lo que nos gusta. Y llegar un día a decir, como el apóstol, ¡ay, qué agradable! Pues en mi vida, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y es bueno que cada uno de nosotros vayamos comprendiendo que debemos salir del lugar donde nos encontramos. La palabra de Dios dice, salir de ella, pueblo mío, debemos salir de Babilonia. Babilonia está destruyendo al mundo entero, está engañando al mundo entero. Recordemos el Señor Jesucristo también en Mateo 24:3 nos da sus palabras y dice que Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo importante es que fíjense todo lo que va a venir. Y si nosotros no estamos preparados para confiar en Dios, para abrazarlo y tener esa vida consagrada a Dios, vamos a fracasar en nuestro camino al cielo. Porque el Señor les respondió a ellos y les dijo, mirad, que nadie os engañe. Mirad, que Babilonia no los consuma a ustedes. Dice, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y sigue diciendo en el Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy nos hemos dado cuenta que el amor de muchos hermanos se ha enfriado. Imagínense, el diablo hoy nos ha puesto en cuarentena y muchos en vez de estar más vivos, más fuertes en el amor de Cristo Jesús, nos hemos acomodado. Y ya quizás estamos pensando, no, pues mejor vamos a predicar todos aquí en línea, llevamos el mensaje a todo el mundo. Pero, ¿dónde está nuestro ejemplo? Ustedes me ven acá hablándoles por medio de estas plataformas, por medio del canal de televisión. Pero en realidad, ¿cómo llevaré yo mi vida? ¿Acaso tú sabes cómo vivo yo? ¿Acaso tú sabes todo lo que yo hago, lo que pienso? Yo sé que no. Pero el Señor, el Dios del cielo, creador de todo el universo, de todo el alfa y la omega, Él sí conoce nuestros corazones, porque Él pesa nuestros corazones. Dice que se van a levantar falsos cristos para los tiempos finales y falsos profetas y engañarán a muchos, dice, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que incluso engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Miren qué terrible está ahora. Hoy en día hay tantas personas en los medios, yo observo, le mandan a uno los links, pastor, vea esto y al otro. Muchos que no estamos aplicando muy bien el así, dice nuestro Señor Jesucristo. Y a veces metemos a la gente porque queremos ganar, que nos vean y que nos vean. Pues no se trata que nos vean, lo importante es que vean a Cristo Jesús, que vean al Señor Creador del cielo y la tierra, porque eso es lo que Dios quiere y es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que conozcan su reino, cómo se vive allá en el reino de los cielos. Dice el Señor, sigue diciendo en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer, dice. Miren, es que ha llegado el momento que a veces el Señor manda a sus siervos y hay gente, no me agrada. O a veces queremos oír la palabra de Dios solo de los grandes predicadores que existen hoy en día. Pero cuidado, tienes que pensar cómo se vivirá en el reino de los cielos.
¿Será que allá los ángeles tendrán un ángel especial al que quieren oír? ¿Será que realmente ellos no quieren oír de otras cosas más que de la persona indicada que ellos desean? Claro que no, porque la palabra que nosotros escuchamos hoy es la palabra de Dios. Mateo 24 y 21 dice, porque habrá entonces, dice, gran tribulación en los tiempos finales, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice el Señor que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, de ese remanente pequeño, dice, aquellos días serán acortados. Y los días se están acortando, querido hermano. El tiempo está más cerca, más difícil. Imagínate hoy cómo estamos viviendo. Algo que no nos imaginábamos que podía suceder en todo el mundo completo. Pues quiero decirte que vienen cosas más difíciles porque vienen para el pueblo de Dios. Y es hoy cuando los verdaderos adoradores adorarán a nuestro Señor en espíritu y en verdad. No se esconderán, sacarán sus caras y como grandes hombreros de Cristo sonarán la trompeta y le van a dar un sonido certero a ella, llevando mensajes de amonestación, mensajes que prepararán a cada persona para vivir en el reino de los cielos. Mensajes que, aunque no nos guste, yo sé que son duros, pero nos darán la oportunidad de aprender a hacer las cosas que se hacen en el cielo. Y si tú quieres ir al cielo, prepárate. Cambia tu vida, cambia tu carácter. Sal de la inmundicia donde estamos. Salgamos del lugar donde nos encontramos y purifiquémonos y lleguemos rápidamente a la comprensión que Dios quiere que tengamos. Dice Mateo 10, 16, he aquí, dice, yo os envío, dice el Señor, como ovejas en medio de lobos. Imagínense, vamos a andar como ovejas en medio de lobos, pero Él nos da un consejo y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Es la forma de vivir en el reino de los cielos, inteligentes y sencillos. Por eso el consejo de nuestro Señor. Y dice Él, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en su sinagoga os azotarán, dice. Y en el 18 dice, en el 10, 18, dice Mateo 10, 18, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois, dice, vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que el Espíritu Santo nos está hablando. El Espíritu Santo quiere que cambiemos nuestra vida. Él quiere ayudarnos. Él quiere enseñarnos. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará toda la verdad. Nos redarguirá y nos enseñará la forma correcta como se vive en el reino de los cielos. Sigue diciendo en Mateo 22, dice, y seréis aborrecidos por todos. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mas dice el Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así de que tenemos una lucha grande que hacer. Tenemos que crecer cada día más en el amor de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo en la forma correcta de guiarnos en nuestra vida, en la forma correcta de cómo debemos de vivir en este mundo, porque el reino de los cielos se ha acercado y cada día más Cristo Jesús se está acercando. Él viene y viene para recoger a su pueblo, a su remanente, a aquellos que tomaron la decisión de transformar sus vidas. Aquellos que permitieron que el Espíritu Santo transformara su vida, porque nosotros no podemos, pero cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, a la guía y a la línea que el Espíritu Santo nos enseña, es cuando nosotros vamos a dar los resultados para poder tener el derecho de estar en el reino de los cielos. Segunda de Tesalónica dice lo siguiente en el 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y eso es para ti y para mí. El día de Cristo Jesús está cerca. Y mírate el espejo. Y en el espejo es este, en la Biblia. ¿Cuánto estamos haciendo hoy para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán obedientes estamos siendo nosotros en sus mandatos? ¿Cómo nosotros realmente queremos ir al cielo sin obedecer a Cristo Jesús? No te engañes, hermano, no nos engañemos. Si no cambiamos nuestra vida, si no salimos de Babilonia y nos corregimos a hacer las cosas como a Dios le agrada, no tendremos derecho a estar en el reino de los cielos. Por eso sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, nuestro corazón está decayendo, porque a veces no entendemos cómo se vivirá en el reino de los cielos. A veces no comprendemos cómo Dios quiere cambiar nuestra vida. Viene la apostasía. La gente que apostate será guiada por demonios. Y hasta que lleven su conciencia cauterizada, cada uno de ellos se encontrarán del lado equivocado. Si los mensajeros fallan, te dejo decir que el mensaje de Dios sigue siendo verdadero, porque es un mensaje que dice al ser humano, cambia. Dice al ser humano, es hora de cambiar tu vida. Es hora de salir del lugar donde te encuentras. Dice la palabra de Dios que de cada tres apostataron, dice, apostatarán. De cada tres adventistas, imagínense los adventistas en la apostasía alfa. Uno de cada tres apostataron. La visión que tuvo Elena G. de White de un barco y el témpano de hielo. Es importante nosotros visualizar cómo ella vio todo esto. Para que podamos comprender cuál es nuestra manera de actuar. Cuál debe ser nuestra manera de ser. Dice ella que cuando vio todo esto dice, enfréntalo, pon de frente. Y se sacudió, dice, que cuando el barco iba, vio el témpano de hielo, dice, y de repente ella dice, y se sacudió el barco, dice, con el golpe, pero no se hundió. Y el témpano era la apostasía, y el barco era la iglesia, dice ella. Así es que el trabajo elaborado, si no estamos haciendo las cosas correctas para lo que Dios nos ha mandado, se está retrasando. Hay un retraso espiritual en nuestras vidas, y no sabemos cuándo la saeta llegará, la saeta de la muerte. Ese día no lo conocemos, pero la apostasía sigue creciendo. El Omega vendrá, y dice ella, la mensajera del Señor dice, tiemblo por la iglesia. Y ella dice que muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de demonios. Y ella continúa diciendo que el Alfa ya está, y la Omega vendrá a nuestras iglesias. Y dice ella, y ya está aquí también, dice. ¿Se imaginan qué interesante cómo la mensajera del Señor? Por eso, en esa visión que ella tuvo, es bien interesante. Te voy a hacer el relato rapidito para que puedas agarrar la idea. Si tú nunca has escuchado ese mensaje que ella recibió, dice que los mensajes han venido en el momento indicado, en el momento que tenían que ser. Dice ella en el relato, nosotros lo vamos a leer un poquito, dice, tras recibir esta comunicación del pastor Daniel, dice, Elena de Guay le escribió explicándole por qué había enviado los mensajes justo cuando lo hizo. Dice, poco antes de enviar yo, dice, los testimonios que usted dice que llegaron tan a tiempo, había leído, dice, un incidente acerca de un barco que en una neblina se encontró con un témpano de hielo. Durante varias noches dormí poco, dice ella. Parecía agobiada como un carro bajo las gavillas. Un coche se me presentó, una noche, dice, se me presentó claramente una escena. Y vean lo que se le presentó a ella. Dice que un navío estaba sobre las aguas en una densa neblina. De repente, dice, el vigía que estaba ahí gritó, ¡témpano al frente! ¡Témpano al frente! Y dice, allí
elevándose muy por encima del barco, había un gigantesco témpano de hielo. Una voz dotada de autoridad exclamó: ¡Afróntalo! ¡Afróntalo! No hubo un momento de vacilación. Era tiempo de obrar instantáneamente. El maquinista lanzó el barco hacia adelante a todo vapor y el timonel lo dirigió directamente contra el témpano. Con fragor dio contra el hielo y hubo un choque terrible y el témpano se deshizo en muchos pedazos, cayendo sobre el puente con un ruido atronador. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza del coche, pero no se perdieron muchas vidas. El barco quedó perjudicado, pero no en forma irreparable. Rebotó por el impacto, temblando de proa a popa como un ser viviente. Luego siguió adelante en su viaje. Y dice ella: bien conocía yo el significado de esta representación. Dice: tenía mis órdenes, había oído las palabras como una voz viviente de nuestro capitán. ¡Afrontadlo! Sabía cuál era mi deber, dice, y no había un momento que perder. Había llegado el momento de actuar decididamente y debía obedecer sin dilación a la orden: afróntalo. Y es por eso que esta es la razón por la cual usted recibió los testimonios, le dice ella, cuando lo recibió. Esa noche estuve levantada hasta la una, escribiendo tan ligero como podía en mis manos pasar por el papel. El permanente don de profecía nos ayuda a nosotros a discernir de que en esta crisis debemos de afrontar. Yo sé que a veces tenemos temor de hablar, tenemos temor de no dañar corazones. Decimos: ay, los hermanos se van a sentir mal si yo les explico y si yo les digo esto, ¿qué pasará? Bueno, dice el Señor que vamos a pasar momentos difíciles por causa de su nombre. Pero nosotros debemos de llevar el asunto que se nos ha dado revelado, que resulta de dicha enseñanza, de dicho evangelio. Y dice, ella dice que también la mensaje del Señor dice que era un sutil engaño de la mente, dice, y que a veces nosotros no entendemos que en el mundo que vivimos, Satanás nos quiere engañar. Satanás quiere destruirnos a todos nosotros. Mateo 3:1-2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, imagínense lo que dijo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy nosotros, el pueblo de Dios, somos ese Juan el Bautista, llevando el mensaje: salid de ella, pueblo mío, salgamos de esta vida tan miserable que Satanás nos está dando. Aprendamos a vivir como se vivirá en el reino de los cielos. Sigue diciendo en Mateo 3, dice: pues este es aquel, Mateo 3:3, este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y hoy hay un remanente, hay un pueblo de Dios que tiene que preparar al mundo entero para la venida de Cristo Jesús. Tú y yo, donde quiera que tú estés, nos estás escuchando. Eres hombre, niño, anciano, si nos estás escuchando. Hoy es el momento de preparar al mundo entero para la venida de Cristo Jesús. Hagamos nuestros esfuerzos, que no se pierdan tantas vidas, sino que puedan estar en el reino de los cielos. Y repitiendo el versículo de Inesio, tenemos que recordar que debemos de cambiar nuestra vida. El Señor en Mateo 4:17, recordemos que nos dijo que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y lo primero que Jesús nos dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Espero, hermano, que en este tiempo en el que hemos estudiado la palabra de Dios, tú te arrepientas de corazón, porque es hora de escuchar la voz de Dios. Es hora de seguir a nuestro corazón. Debemos de estar juntos y unidos. Mateo 10:5-8, del 5 al 8 dice: a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo,
predicad diciendo, imagínense, y yendo, vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Pero a veces nosotros no podemos. Podemos ir al mundo diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, cambien sus vidas. Permitan que el Espíritu Santo transforme sus corazones. Pero realmente estamos perdiendo la luz que Dios nos ha dado. Dios nos habla y nosotros hacemos oídos sordos. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que nosotros estemos donde Él está. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que donde Él esté, Él quiere que nosotros estemos. Tú y yo tenemos que estar allá, pero tenemos que luchar. Salir de ella, pueblo mío. Debemos de salir de la confusión y debemos de entrar a la verdad. Mateo 6, 24 dice que ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, hermano, a dos señores. No poder servir a Dios y a las riquezas. En algunas Biblias dice en griego a mamón. Pero no podemos servir dos cosas. No puedes decir que vas a ir al reino de los cielos viviendo como vives hoy en día. Tienes que salir de Babilonia y tienes que entrar a la orden de nuestro capitán. Dice Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tú y yo debemos de buscar la santidad. Debemos de dar un buen testimonio, un buen ejemplo al mundo entero. Dice el Señor, sigue diciendo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos, pero frutos dignos de arrepentimiento. Sabemos que hoy hay guerras, desastres, la tempestad, decimos, se avecina, y debemos prepararnos cada uno de nosotros para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y podamos tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Y veremos desgracias por todas partes en las escenas finales de la historia de esta tierra. La guerra prevalecerá, dice su palabra. En el Maranata, el Señor viene y dice que la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, dice, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Y dice ella, debiéramos estar enlistándonos, debiéramos de estar listos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman, para aquellos que están dispuestos a ponerse a merced del Espíritu Santo para que transforme sus vidas. Debemos de entender que también en mensajes selectos la mensajera del Señor escribe que crímenes, hambres, pestilencias, dice, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección. ¿Estás escuchando? Dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Dice el Señor que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por Cristo Jesús la salvará. Así es de que la protección de nuestras vidas viene del cielo, de nuestra vida actual y eterna que vamos a tener. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos, cabalmente dedicados a Dios y a la obra que Él nos ha confiado. Una obra tan grande, cual no se le ha dado a otra iglesia en esta tierra, más que a su remanente, a la iglesia del Evangelio Eterno, a la iglesia adventista del séptimo día. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. El Dios del cielo nos despierte. El Dios del cielo nos ayude para que podamos despertar. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire. Una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos, dice, no solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre pestilencias. Estas cosas son el resultado de gotas de la copa de ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá
en el futuro. Sabemos que va a aumentar las hambrunas, las pestilencias, barrerán a miles, dice ella, a nuestro alrededor. Hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora está, dice, ejerciendo el poder restrictivo de nuestro Señor. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Y mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su santa palabra. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Así que con esto termino diciéndote que el reino de los cielos se ha acercado y que el Señor Jesucristo quiere sacarte de donde estás. El tema de hoy era salir de ella, pueblo mío. Somos el pueblo verdadero y debemos de salir de donde nos encontramos. Debemos despertar para hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Debemos dar testimonio y ser ejemplo, porque dice el Señor que en aquel día se predicará con el ejemplo, por los hechos de nuestra transformación, por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tú y yo lo lograremos. Así que donde estás, que Dios te bendiga y pon atención a salir de donde te encuentras. Debemos de salir de Babilonia, porque el Señor te ama a ti y a mí y quiere que estemos con Él en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde donde quiera que estés, y que nuestro Señor Jesucristo haga resplandecer su amor, su luz admirable sobre cada uno de los que nos están viendo, y aquellos que aún no nos ven, que Dios los guarde y los cuide. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje de amonestación y de amor que tenemos preparado acá en el Evangelio Eterno. Dios te bendiga y Dios te guarde.